Bienvenidos a un programa más de nuestros alumnos y hoy se encuentra con nosotros la Escuela de Secundaria Técnica número 76. Ellos nos van a hablar sobre la adolescencia. Eh, yo soy la maestra Elizabeth y doy formación cívica y ética. Yo soy Celeste y yo soy Alandra Catalina. Yo soy José. Yo soy Andrea. Bien, a ver chicos, una pregunta. Eh, Hemos visto muchos, eh, muchos temas acerca de la adolescencia. Ahora me gustaría que ustedes fueran comentando qué es ser adolescente para ustedes. Eh, para mí es ser una persona que se está formando. Lo que vivió de pequeño le servirá de experiencia para eh, la adolescencia, que serán retos más difíciles. Para mí es buscar tu propia identidad y definirte como persona, tus gustos y puede cambiar tu actitud y tus sentimientos y tus, tus gustos psicológicos y físicamente. Para mí, pues la adolescencia es un cambio, un cambio significativo que empieza desde que somos niños hasta que pasamos a la adolescencia y dependiendo también con quién nos juntamos o con quién estamos más cerca es lo que define nuestra nueva personalidad. Para mí ser adolescente significa cambios físicos como emocionales. Buscarás la aceptación de tu grupo de amigos, mientras que te importará menos el amor que te da tu familia. Bueno, ¿y cómo viven ustedes la amistad entre los adolescentes? Bueno, para mí los amigos son algo muy importante, porque cuando, cuando hago alguna cosa mala, pues también me dan mi, su apoyo. Para mí también son importantes porque... Siempre cuando las necesitas están ahí, te apoyan y te dan consejos cuando más las necesitas. Y para mí pues son lo más importante además de mi familia porque ellos siempre están ahí cuando los necesito, cuando estoy pasándola mal o algo así, cuando más los necesito. Siento que son una parte fundamental en tu formación ya que de ellos vas a aprender algunas cosas y ellos de ti. Ok, ustedes hablaban entonces acerca de los amigos, de que son un gran apoyo, pero también ha habido situaciones en las que ustedes se han visto involucrados en, en cuestiones de conflicto. ¿Cómo lo han resuelto? A ver, a, a ver, Andrea, para resolver un conflicto tienes que ver en qué fue lo que hiciste o qué hizo esa persona para poder arreglar el problema. Pues cuando yo estoy en conflicto, intento dialogar con la persona para buscar una solución al tema. No siempre vamos a estar en pelea, así que tenemos que buscar una solución dialogando. Ok. Para mí, si tengo un conflicto, primero platico con la persona sobre qué hice, o okay, hicimos mal, y lo intento resolver. Bueno, yo cuando me peleo con alguien, la verdad soy muy sentimental, así que pues no sé qué hice mal y pues yo me echo la culpa a mí. Pero después trato de hablar con él. Okay, bueno, ¿cuál ha sido lo mejor que han pasado hasta este momento, lo que les ha sucedido como adolescentes? A ver, Catalina. Lo que más me ha como impactado fue cuando entré a segundo, porque, o sea, en primero conocía a las personas, pero en segundo ya fue como, otra vez me cambiaron todo y empecé a hacer nuevos amigos desde, desde cero otra vez, entonces… Es como muy bonito porque das a más personas tu confianza. A ver, José. Como ya había dicho mi compañera, también yo cuando estaba en primero había formado amistades, pero cuando pasé a segundo, pues la retomé más, empecé a conocer a más gente y me gustó su forma de ser y algunas personas cambiaron, pero dentro de sí siguen siendo las mismas. Así que eso es lo que más me gustó, conocer más gente. Celeste, ¿tú qué opinas? Bueno, pues la verdad es que... Yo sigo con mis amigos, cuando entré a segundo yo sigo con mis amigos, pero descubrí más personas. Ahora tengo más amigos. ¿Andrea? Pues cuando entré primero todos mis amigos se habían ido, entonces para mí era horrible la escuela porque no conocía a nadie, pero después empecé a conocer más personas y les di mi confianza. ¿Y en segundo qué pasó? En segundo, bueno, algunos de mis amigos que había estado en primero ya los tenía, así que fue más fácil. Okay. ¿Ustedes consideran que en la secundaria se pueden hacer amigos que puedan trascender hacia su futuro? La verdad es que sí. Este, bueno, José y Andrea, eh, bueno, siempre han sido mis mejores amigos. Okay. Yo siento que depende de la relación que tengas con ellos, pero también pueden ser, si son unos verdaderos amigos, van a estar contigo en todo momento y cuando vayas creciendo y descubriendo cosas nuevas. Y eso espero de ellos. A ver, José. Yo también espero lo mismo de mis amigos, ya que también en un futuro los veo como que sigan ahí para mí, que me sigan apoyando y yo apoyándolos a ellos. Y en cualquier momento que me necesiten, pues yo estaré ahí por ellos. Así que eso. Depende del tipo de amigos, porque si en verdad solo son pasajeros, no creo que pueda ser, pero si son verdaderos y de, realmente demuestran tu amistad, sí si se puede. A ver, muchachos, ustedes están platicando y están comentando acerca de este de sus amigos y lo que pueden tener a futuro, pero la adolescencia no es todo felicidad. Ustedes han tenido algún conflicto, no con una persona, no con un compañero, consigo mismos acerca de la situación escolar que están viviendo en este momento, algún conflicto, alguna situación de preocupación eh, con respecto a su vida, a, 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 a su situación escolar. Pues ver. la verdad es que... Yo, yo en la primaria no iba bien en la escuela, pero después en la secundaria ya fui mejorando mi promedio, porque decidí que, que quería ser alguien en la vida. O sea, ya soy alguien, pero quería ser, pues, estudiar una carrera. Yo, gracias a todo, no he sufrido ningún conflicto académico, pero sí he subido mis notas y lo hice porque tengo un sueño y ese sueño lo quiero seguir. Yo pues también he estado mejorando en mi escuela y he mejorado mucho en mis calificaciones. Ya soy intenté superarme más en matemáticas, lo cual estoy logrando. Y en cuanto a un conflicto desde la primaria, pues yo tenía un amigo, pero no sé qué pasó entre nosotros, que nos dejamos de hablar, pero sinceramente lo sigo extrañando un poco. Andrea. Al igual que ellos, me ha ido muy bien, he subido mis notas y también uno de mis conflictos ha sido uno de mis amigos que igual pues, íbamos bien este año y me dejó de hablar por... Sin sentido. Y creo que pues valió la pena los momentos que estuve con él, pero pues hay que seguir. Okay. ¿Ustedes consideran como adolescentes que lo que están viviendo en este momento eh, es gratificante? les está sirviendo lo que ustedes están viendo y viviendo en la escuela la verdad es que sí a mí la verdad me sirvió mucho esto porque como que estoy ya madurando un poco más ya no tomo las cosas tan, tan en serio pero pero pues sí me ha servido mucho porque he conocido a varias personas y he aprendido de ellas. Bueno chicos, entonces ustedes ya han hecho comentarios acerca de, este, de cómo les está yendo, qué, qué situación han vivido en la escuela. Ahora me gustaría que ustedes comentaran qué piensan para su futuro, qué quieren eh, y qué, van a qué creen que van a lograr, mejor dicho para este y si lo que están estudiando y lo que están viviendo en la secundaria les va a servir para su formación personal en el futuro. Eh, José, tú nos podrías platicar. Bueno, pues lo que yo pienso que me bueno. La escuela me ha servido de mucho y también me va a servir siempre. Y lo que yo quiero lograr con eso es estudiar medicina o hacer turismo, no sé. Me gustan las dos, pero todavía no llego a una conclusión, pero sí me ha servido bastante la escuela y en todo lo que he aprendido de eso. Gracias, Andrea. Pues yo creo que me va a servir mucho lo que estoy haciendo en la escuela, ya que pues es parte de tu formación y te debe servir en el futuro. Yo quiero estudiar una carrera que no creo que me deje mucho, pero espero que por lo menos me gusta hacerlo. ¿Cuál es esa carrera, Andrea? Diseño gráfico. Ok. ¿Sí? ¿Alondra? Sí. Ah, bueno, yo quiero ser psiquiatra porque siento que se me ayuda porque puedo entender a las personas cómo lo ven desde ese punto de vista que ellos tienen y en mi carrera eso va a ser muy útil porque necesito ver cómo piensan ellos para poder ayudar a la gente y va a ser muy divertido porque estar con ese tipo de personas es conocer otro ambiente y me va a gustar mucho bueno yo quiero ser de grande eh, eh, locutora este mm, sé que no deja mucho eso pero, pero yo siento que qué es lo correcto para mí porque a mí me gusta hablar mucho Ajá. y este y pues sí yo digo que la escuela sí me va a dejar mucho porque pues nos están enseñando cosas útiles para la vida bueno pues muchas gracias yo le quiero mandar un saludo a mi mamá que se llama Rosa y a mi hermana María Fernanda y a unos compañeros es Andrea y Najera que no pudieron venir yo le quiero mandar saludos a mi abuela eh, que se llama Dolores y a mi tía Valeria. Y también le quiero mandar saludos a todos mis compañeros de la escuela. Yo quiero mandar saludos a mi mamá que se llama Guadalupe y a mi papá que se llama Aldo. También le quiero mandar saludos a mi hermano Aldo. Y pues también le mando un saludo a Nájera y Andrea. <laughs> Le quiero mandar saludos a mi mamá, que se llama Jessica, a mi papá, que se llama Rafael, a mi hermana, que se llama Sofía, y a mi amigo Ian. Muchas gracias. Y bueno, esto fue nuestros alumnos. Les mando un, un saludo al director general de Educación y Secundaria de Técnica en la Ciudad de México, Ernesto Gutiérrez Garcés. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bye. Gracias.